picúa me cortó el nylon. Una picúa me cortó el nylon. Sí. Voy a buscar el señuelo. Señuelo que me llevó la picúa. Me costó un poco, pero lo recuperé. Aquí está, mira. Gracias a Dios. Aquí está, la que me había cortado el nylon. Una picuda. Voy a sacarla al suelo. Ok. Miren la picudita. Pequeñita, pero jaló sabroso. Ahí va. Adiós, amiga. Adiós. Listo. Bueno, les cuento, la pesca está complicada. ¿Por qué? Porque el agua está muy cristalina, como le dije antes. Entonces cualquier cosa que el pez vea en el señuelo raro, un nudo muy grande, el líder muy grueso, no va a querer picar. Entonces es importante que usemos todo fineza, o sea, línea fina, nylon fino, el señuelo perfectamente limpio, todo bien disimulado. Es muy importante. Otra cosa muy importante es que tenemos que, cuando caminamos a pie en la pesca en la arena, siempre es importante que veamos en el sentido que va la corriente del aire. ¿Por qué? Porque, o de la marea, pues, de la corriente del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos pisando en el sentido de que el agua, la arena va hacia la derecha, donde estamos casteando, se va a manchar el pedazo que nosotros estamos casteando y el pez enseguida va a ver que hay algo raro y no va a querer picar. Entonces es importante caminar en el sentido contrario. O sea, si nosotros estamos casteando para allá, casteamos. Si estamos casteando hacia la derecha, caminamos hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, seguimos pues. Picúa, qué bella. Ah, jaló sabroso esa picúa. Nos dio tremenda pelea. Y bueno, miren,
aquí está, usando señuelos de agua dulce en agua salada. Ahora vamos a proceder a soltarla para que se vaya, ¿ok? Y poder pescarla más adelante. Lewis, okay. Es un señuelo normalmente usado para pescar en agua dulce. Okay, vela, aquí está. Okay, y lo estoy usando en agua salada y está dando buenos resultados. Ya hemos sacado varios y sacamos esta picúa que ya va, o sea, es de una buena pelea realmente la picúa. El mismo movimiento como si fuera agua dulce. Recoger, parar y tuvimos esa buena acción. Bueno, aquí sacamos otra picuita. Acaba de pegar. Más pequeña que la otra, como pueden ver, mira. También usando señuelos de agua dulce en agua salada, la misma rapala. Se están quedando pegadas. Es muy difícil el sábalo, la boca es como de acero y para que se pegue es bien difícil, no siempre, normalmente se sueltan. Dicen que el promedio más o menos es de pegar 7 sábalos para sacar uno, más o menos es lo que se dicen los grandes pescadores. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Estuvimos probando señuelos de agua dulce en agua salada. No tuvimos tan buenos resultados, sacamos 6-7 peces, pero bueno, esto estuvo mal. También el día estuvo difícil porque el agua estaba muy clara y los peces veían mucho todo lo que sucedía y todos los señuelos y todo, ¿no? Entonces estaba bien difícil la pesca ahora. Pero bueno, tuvimos algunos buenos piques que fue lo importante. Entonces bueno, nos vemos en el próximo programa. Dale.